Muchas gracias, doctor. Buenas tardes a todos. El día de hoy voy a presentarles el manejo de la axila post-adyuvancia, el tema que se me ha encomendado el día para hablarles. Es un tema bastante interesante y que en los últimos años ha estado en discusión y ha surgido muchas polémicas acerca de este. Y espero que con la presentación y con los datos que les estoy trayendo podamos tener una discusión y poder visualizar qué es lo que vamos a tener para beneficio de nuestros pacientes. Bueno, principalmente en pacientes con cáncer de mama, el manejo quirúrgico óptimo de la axila ha sido discutido polémicamente durante los últimos 20 años. El paradigma que nosotros conocíamos no hace mucho era de que pacientes con cáncer se les tenía que sacar la tumoración con una mastectomía con la axila, una disección radical de axila. Esto poco a poco ha habido un desescalamiento en el tratamiento de no solo del cáncer en sí en la mama, sino también a nivel axilar, debido a la alta morbilidad que este presenta. Como pueden observar, el linfedema, daño a nivel nervioso o vascular, entre otros. Entonces, la disección radical de axila se consideraba como el estándar de manejo. Tanto nos daba un valor diagnóstico para el estadiaje y también como tratamiento. Sin embargo, con el advenimiento de nuevos tratamientos, no solo a nivel sistémico, es que se ha ido planteando, y tanto así que en la actualidad para pacientes que tienen un ganglio clínicamente negativo, no se les plantea la disección de axila, sino el tratamiento estándar es el ganglio centinela. Sin embargo, ahora estamos en otro escenario, pacientes que inicialmente tenían un ganglio positivo y que con el tratamiento neoadyuvante negativizan, no solo en la mama, sino también a nivel de la axila. Entonces, y debemos tener en cuenta que si bien ante esto hay una heterogeneidad de las recomendaciones y no existe un consenso sobre qué métodos de estadiaje axilar ofrecer en este tipo de escenarios. Por eso tenemos que tener bastante claro cuáles son los conceptos que vamos a tratar en esta presentación y qué es lo que podemos nosotros ofrecerle a nuestros pacientes. Para empezar, la disección radical de axila, en la cual se trata de la exéresis de los ganglios axilares del grupo 1 y 2, y en algunos casos también puede incluir el grupo 3, el ganglio centinela, que se trata de una identificación y resección de los ganglios marcados idealmente con un método combinado, con el tecnecio-99 y el azul. También existe una biopsia de ganglio target o selectiva, que localizamos los tumores metastásicos previamente marcados antes de la neoadyuvancia, y la disección axilar, el TAT o la disección axilar dirigida, que es una combinación de los 12 métodos previamente mencionados. Entonces, como les comenté al inicio de la presentación, no existe un consenso de todas las guías y todas las sociedades para el abordaje de este tipo de pacientes. Principalmente la NCCN o el ESMO recomienda que sea una biopsia de ganglio centinela junto con algunas otras sociedades como la de Hungría, Polonia, Italia. En el caso de Portugal, Rusia, Rumanía, recomiendan que sea un método combinado del biopsia de ganglio centinela con una disección axilar dirigida, con una TAT. En Alemania, sin embargo, también dentro de un mismo país se puede haber discrepancias, porque como es en el caso de Alemania, que la guía S3 recomienda el TAT, sin embargo, la guía alemana de la Sociedad de Cáncer de Alemania recomienda la disección radical de axila. Entonces, en un mismo país también puede haber discrepancias con respecto al manejo óptimo. Y bueno, para cuando hablamos de este tema, es indiscutible mencionar los grandes trabajos que forjaron la base para poder proponer este tipo de tratamientos a nuestros pacientes. En el caso del estudio Sentina, es una corte multicéntrica prospectiva de 4 brazos que se realizó en 103 instituciones en Alemania y Austria, dividiéndolo en 4 grandes brazos.
El primero es que fueron ganglios clínicamente negativos, que se le hizo una biopsia de citronela previo a la quimioterapia. El brazo B es que fueron clínicamente positivos y se le hizo el ganglio centinela, solo el ganglio centinela post neoadyuvancia. El brazo C son ganglios clínicamente negativos que posteriormente, perdón, clínicamente positivos que posterior a la quimioterapia negativizaron, se le propuso la biopsia de ganglio centinela con disección radical de axila. Y el brazo D es que fueron positivos antes y después de la neoadyuvancia que pasaron a disección radical de axila. En el caso de este trabajo, con fines de esta presentación, nos interesa conocer el brazo B y C, que los compara en este cuadro, en el cual y dentro de ellos tenemos que nosotros conocer la tasa de falsos negativos para poder nosotros proponer un tratamiento, cuál es si es un tratamiento aceptado o no. En el brazo B se vio una tasa de falsos negativos de 51,6%. Consideremos de que eran ganglios positivos de un inicio. Y en el brazo C, que llegaron a negativizar posneoadyuvancia, fue de 14,2%. Podemos observar también que, de acuerdo al número de ganglios que se va retirando, mientras va aumentando, también es inversamente proporcional a la tasa de falsos negativos. Entonces, mientras más ganglios se sacan, aproximadamente 3, la tasa de falsos negativos disminuye. Incluso en 4 se observó que fue de 0%. Y además, también combinando ambos métodos, del azul con el radiocoloide, se observa que la tasa de falsos negativos es mayor cuando se utiliza. Cuando solo se utiliza un método. En cambio, disminuye hasta 8,6 cuando se utilizan ambos métodos. Además, se observaron algunos factores asociados a una alta tasa de falsos negativos, como lo fue la invasión linfovascular, que sea un grado alto, que sea un HER2 negativo, y también que no haya, que no haya, que el paciente no tenga respuesta patológica completa. Tenemos también otros estudios como el ACOSOC Z1071, en el cual se estudió en 136 instituciones desde julio de 2009 hasta junio del 2011, y que pacientes que tenían cáncer de mama de T0 a T4, N1 a N2, y que recibieron neoadyuvancia. Se realizó la biopsia de ganglio centinela con la disección radical de axila. De los 756 que se registraron, fueron clínicamente patológicos 663. De ellos, 649 recibieron quimioterapia neoadyuvante, biopsia de ganglio centinela y disección radical de axila. Y no se pudo identificar ganglio centinela en 46 pacientes, entonces fueron aproximadamente 7,1% que no se detectó. Y cuando tenía un ganglio y los pacientes que se identificaron con solo un ganglio centinela fueron el 12%. De los pacientes que identificaron dos ganglios centinelas, que fueron 525, 215 tuvieron respuesta patológica completa, o sea, el 41%. ¿Qué nos quiere decir esto? Sacaron la historia de la paciente, pero disculpe. ¿Qué nos quiere decir esto? Que el 41% de estos pacientes se les realizó el tratamiento quirúrgico sin necesitarlo, probablemente no lo necesitaban, mejor dicho. Se observó que la tasa de falsos negativos fue del 12,6%. Aquí podemos ver que comparan las diferentes características para ver su relación que tienen con la tasa de falsos negativos. En el caso más resaltante, podemos ver que el método dual también se ve que es menor la tasa de falsos negativos, y también cuando hay una inyección múltiple del radiocoloide, también la tasa de falsos negativos disminuye. También tenemos otro estudio como el FNAC, en el cual es un estudio prospectivo multicéntrico en pacientes con cáncer de mama de T0 a T3, N1 a N2, y que se sometieron a biopsia de ganglio centinela y disección radical de axila de marzo de 2009 hasta diciembre de 2012, y se incorporaron 153 pacientes. Entonces, de estos estudios se eligieron 145, se sometieron a biopsia de ganglio centinela y a disección radical de axila, de los cuales en 18 de ellos no se pudo localizar el centinela, y de los que se identificó que fueron 127,
44 tuvieron una respuesta patológica completa. Y de ellos los falsos negativos fueron 7. Entonces, ¿qué quiere decir? Que de los pacientes que le hicieron disección radical de axila, 44 de ellos, o sea, el 30.3%, se pudo haber omitido el tratamiento en este tipo de casos. Entonces, este cuadro es bastante interesante debido a que nos muestra compara los diferentes estudios, los más importantes, en el cual hablan de una tasa de falsos negativos de hasta 14.2 en el Centina, en el SNF-NAC de 8.4, y para nosotros considerar que este método es válido debe ser menor al 10%. Muy pocos lo logran, solo el segundo que les menciono, el SNF-NAC, incluso un metaanálisis que agrupa a todos ellos llega a una tasa de falsos negativos del 13%. Es por ello que aún así existen bastantes controversias sobre qué plantearle al paciente. Y entonces nos deja un escenario que nos da mayores dudas de las que teníamos al inicio. Y por eso mismo me gustaría seguir esta presentación haciendo más preguntas y con eso tratar de llegar a la respuesta y llegar a lo mejor que podemos ofrecer. Entonces, una de ellas sería, ¿cuál es la mejor técnica de marcaje? ¿Cuántos ganglios debemos marcar? ¿Cuándo los ganglios deben ser marcados? ¿Y qué hacer si es que se pierde el marcaje? ¿Si la TAT es segura para todos los pacientes? ¿O incluso también si es que es necesaria la radioterapia? Cuando hablamos de cuál es la mejor técnica de marcaje, debemos primero conocer cuáles son, qué alternativas tenemos. Dentro de ellas tenemos los clips, que es la más usada y con la cual tenemos mayor cantidad de datos y estudios. Es visible radiográficamente y confiable. Lo bueno también es que no hay radioactividad involucrada y los costos son relativamente bajos. Sin embargo, los contras es que hay que localizarlos previo a la cirugía. O sea, si lo colocamos al inicio, debemos localizarlo antes de la cirugía, sea con un arpón o con una semilla. Aparte que tenemos diferentes tipos y modelos de clips, diferentes marcas. No hay un estudio que compare esto, si es que una marca es mejor, o tiene mejor tasa de detección, o si es que esta se pierde más que la otra. Esas cosas, esos estudios todavía faltan y están en proceso. Además, la tasa de detección es del 70%. Hay algunos que ya no se detectan. Visibilidad puede decrecer conforme al tiempo. Entonces, si lo hacemos previo a la neoadyuvancia, hay algunos casos que ya no podemos verlo. Y además, después del control, la reacción que esta produce, no el clip en sí, sino la reacción que produce alrededor, puede interpretarse como patológica. Además, los clips que se usan están diseñados para el marcaje de mama, no para la axila. Eso es algo que también tenemos que tener en cuenta. No existen unos clips exclusivos para axila. Y además, la reacción alérgica está presente, puede existir, es muy rara. Principalmente se asocia a los clips que tengan cierto contenido de níquel. Además de ello, tenemos semillas radioactivas marcadas con yodo, las cuales se colocan a nivel de la mama, del ganglio axilar en cuestión. Como prueba es que tiene un alto índice de detección y además no requiere una localización previa como poner un arpón o marcarla antes de la cirugía. Puede ser una localización transcutánea. El contra es que no está autorizado en algunos países debido a que también tiene muchas medidas con respecto al manejo de residuos radiactivos, entre otras cosas. La reducción de la señal con el tiempo también es dable, por eso es que a veces se pierde esto. Además, el alto costo y la reacción alérgica siempre puede estar presente. La suspensión de carbón es un método, se podría decir, bastante bastante seguro. Sin embargo, como pro tienes que no requiere una localización previa, no está la radioactividad asociada y también tiene un bajo costo. Sin embargo, existe data limitada, no tenemos mucha información acerca de esto. Además, es indispensable una intervención quirúrgica para localizarlo, o sea, no podemos localizarlo previamente de manera transcutánea, tenemos que literalmente hacer una incisión y abrir para poder ver dónde está esto marcado. Además, la tinta puede migrar, entonces eso puede alterar, incluso distorsionarse con el azul patente.
Entonces, y además ello puede producir decoloración de la piel. Tenemos otras opciones como las semillas magnéticas, que como pro tenemos que, bueno, las semillas magnéticas son unos dispositivos que se introducen a nivel de del ganglio axilar, y tenemos un sensor detector para poder ubicarlo. Es un método bastante seguro, no requiere localización previa a sala, no hay radiactividad y también la localización puede ser transcutánea. Sin embargo, al igual que los anteriores, tiene una data muy limitada, está proscrito en pacientes con marcapasos. Además, lo que mencionan es que se puede, el instrumental metálico estándar a veces no está recomendado durante este procedimiento. Además, si es que queremos hacer un control previo y posterior a la neoadyuvancia con resonancia, esto puede producir artefactos en dicho examen. Entonces debemos tener cuidado. Es de alto costo y la señal es débil conforme el tejido es más profundo. Llega a un rango máximo de 3.5 centímetros nada más. En este cuadro lo que hace es comparar los diferentes métodos que he mencionado con respecto a la semilla magnética, la semilla radiactiva y el arpón, la localización en el cual, con respecto a seguridad, nos da más la semilla magnética. Sin embargo, es algo que puede estar en discusión, ¿no? O sea, no es que necesariamente esa sea mejor, es básicamente las cualidades que ofrecen en comparación a unas con respecto a la radiación que tiene o no, el tamaño, la planificación, si es que además es detectable 360 grados, entre otras cosas. Son cosas que deberíamos considerar, ¿no? Y también hay otro radar localizador de reflector. ¿Esto qué es? Es un pequeño dispositivo reflector que se coloca en el área en cuestión, en este caso en los ganglios axilares, y tenemos también un sensor especial para poder localizarlo. No requiere una localización previa a la cirugía, no hay radiactividad involucrada y la localización puede ser transcutánea. La data es extremadamente limitada, puede producir artefactos en la resonancia, es de alto costo y también la localización es limitada, al igual que la semilla magnética, de acuerdo a la profundidad en la que se presente. Y bueno, aquí muestro este cuadro muestra los diferentes trabajos que hay acerca de cada procedimiento que he mencionado. Con respecto a los clips, estoy poniendo los primeros cuatro, los más conocidos, como el CENTA o el ACOSOC. Sin embargo, existen muchísimos más. En cambio, si hablamos de semilla radiactiva, magnética, o el radar reflector, entre otros, o el carbón, no hay mucha información, solo hay unos dos o tres trabajos. Y lo que sí describen es que la tasa de detección es bastante alta en estos métodos mencionados, casi el 100%, al igual que el éxito al removerlo. Sin embargo, no tenemos una información que sea bastante contundente debido al número de pacientes, que en muchos casos es, en el caso de la semilla magnética, es de 5 o el radar reflector de 7. Y el número de trabajos, o sea, todavía no podríamos decir que estos métodos son mejores que otros, ¿no? Con la información limitada que tenemos. Bueno, otra pregunta bastante frecuente es ¿cuántos ganglios debemos marcar? Entonces, no existe un consenso para el número de ganglios. Los estudios no precisan sus criterios de selección y además tenemos que tener en cuenta que la respuesta axilar es heterogénea. Puede variar entre un 24% hasta un 29-25% dependiendo del inmunofenotipo, que es más frecuente en los HER2 o los triple negativos. Y la tasa de falsos negativos es del 7.1% cuando solo sacamos un ganglio clipado y hasta 0% en dos ganglios. Sin embargo, eso es bastante lógico, ¿no? Pensar de que mientras más ganglios sacamos va a ser una tasa menor, ¿no? Sin embargo, también tenemos que considerar otras cosas, que por ejemplo, si es que estamos hablando de solo un ganglio, está bien, vamos a tener menos costo, el costo va a ser menor, va a ser más factible sacar solo un ganglio y tener menos morbilidad a nivel del brazo, además menos posibilidad que esto migre y que se pierda,
Entonces, sin embargo, la desventaja es como hay una respuesta heterogénea a la terapia, puede haber una alta tasa de falsos negativos. Entonces, esto aumentaría el mayor riesgo de recurrencia. En el caso de cuando sacamos o ponemos más clips o marcamos más ganglios, la tasa de falso negativo disminuye, eso es lo bueno. Y tenemos mayor chance de lograr un R0. Sin embargo, es de mayor costo. Hay mayor probabilidad de que el ganglio que hemos marcado no sea removido. Y el hecho de sacar más ganglios aumenta la morbilidad a nivel del miembro superior y puede tener mayor complicación a nivel del marcaje. ¿Cuándo los ganglios deben ser marcados? Es otra pregunta en cuestión. No existe tampoco un consenso. Idealmente debe realizarse una BAF o una biopsia core. Sin embargo, no siempre se realiza dicho estudio de rutina. Incluso algunos autores dicen que por el hecho de que clínicamente es bastante notorio la positividad del ganglio, ya no realizan la biopsia de estos. Entonces, este es un gran problema. Con respecto a hacerlo antes o después, básicamente lo que coinciden algunos autores es que sea antes de la quimioterapia. ¿Por qué? Porque dentro de las ventajas es que nosotros sabemos que el que estamos marcando es el patológico. Tenemos la certeza de eso, porque se está haciendo en ese momento el método. Y la desventaja es que algunos ganglios pueden haber sido marcados innecesariamente y entonces alzar los costos, porque estos, por la heterogeneidad que les comenté del inmunofenotipo de la respuesta, van a negativizar. Entonces podemos sacar ganglios que necesariamente no era necesario sacar. Con respecto a posterior a la quimioterapia, marcarlos después, eso sí, marcaríamos los que clínicamente son positivos. Entonces, no marcaríamos, se puede decir, por gusto. En caso de sospecha, esos ganglios podrían ser biopsiados. Y además evitaríamos procedimientos invasivos innecesarios. Bueno, otra pregunta en cuestión. ¿Qué hacer en casos de perder el marcaje? Es una preocupación bastante frecuente la pérdida del marcaje, porque si no podemos realizar la TAT o el centinela, se debe considerar ya la disección radical de axila. Hay estudios sobre eso. Coates incluyó 208 pacientes con ganglios clipados pre-quimioterapia. Entonces, en 5 de ellos no se identificó por imágenes. Incluso en 2, ya habiendo sacado toda la pieza, o sea, haciendo una disección de axila, no encontraron tampoco el marcaje. ¿Qué quiere decir? Que de repente la disección fue insuficiente o tal vez se migraron, ¿no? El manejo en esta situación aún es incierto y podría considerarse complementar siempre con otros métodos, como hemos visto en trabajos anteriores. ¿La TAT es segura para todos los pacientes? Es otra pregunta. Aún no está claro si todos los pacientes que tienen ganglio positivo de inicio que negativizan puede omitirse la disección radical de axila. Kaller vio que pacientes que se le hizo biopsia de ganglio centinela post neoadyuvancia, que fueron en este caso 222 que fueron positivos, 123 tuvieron respuesta patológica completa, o sea, casi la mitad. 2 de ellos tuvieron recurrencia axilar después de 3.6 a 5.5 años después de la cirugía. No hubo diferencia en la sobrevida global en 5 a 10 años en los pacientes con disección radical versus los que no se le hizo disección radical. Entonces debemos considerar que el mayor predictor de la respuesta patológica completa en la axila es también la respuesta patológica completa en la mama. Entonces, cuando vemos que un paciente tiene buena respuesta, es probablemente que en la axila también va a tener una buena respuesta, con un odds ratio de 20.37. Bueno, después de la terapia quirúrgica, ¿qué campos deben ser irradiados posterior al TAT? Aún tampoco está claro si los pacientes con una carga tumoral axilar extensa que logran una respuesta patológica completa después de la quimio se beneficiarían de una complementar con radioterapia. Hay un protocolo de acerca de Cullen, pero es un algoritmo hipotético que plantea en Finlandia. Es de que si tiene 1 a 3 ganglios positivos que logran la respuesta patológica completa, no requeriría radioterapia. Sin embargo, de tener más de 3 ganglios, va a radioterapia. Si no hay respuesta patológica completa, también va a disección radical axila. Y bueno, ¿qué es lo que nos depara el futuro? ¿Qué es lo que se está haciendo actualmente?
Actualmente hay un estudio, el estudio AXANA, que es un estudio europeo que está juntando, está recolectando información de varios países europeos, en el cual les pueden observar en el mapa los de verde, que son aquellos que ya están aprobados y reclutando. En el verde claro, verde limón, son países donde todavía están, ya se han obtenido los permisos de ética, pero todavía no están reclutando, y los amarillos que todavía están por obtener los permisos, los cuales el tipo o los criterios de inclusión son muy similares a los estudios que ya hemos comentado, que son pacientes que tienen enfermedad primaria con cáncer positivo, perdón, con ganglios positivos que posteriormente van negativizando T1 a T4 y se someten a neoadyuvancia. Los criterios de exclusión es que tengan enfermedad a distancia, cáncer recurrente, enfermedad extramamaria entre otras patologías. Entonces, ya considerando los pacientes que tienen, que son T1, T4, N positivo más, se le hace una biopsia del ganglio axilar, que es en algunos casos es opcional. Si es que la biopsia sale positiva, van a marcaje, que también lo ponen como opcional. Si la biopsia es negativa o inconclusa, también va para marcaje. Y a los pacientes que no se les hace biopsia, que clínicamente tienen sospecha, igual se marca el ganglio clínicamente sospechoso. Se registran los datos, van a quimioterapia neoadyuvante y tenemos dos escenarios. El primero, que sea positivo, entonces en este caso se iría a decisión radical axilar y se documentará. En el caso que salga negativo, se va a proceder a hacer un marcaje con alguno de los métodos estándar que he mencionado y se documentará. Después de la, y posterior a ello, recibirá el tratamiento adyuvante y se le hará un seguimiento. Bueno, este es lo que se está haciendo actualmente en el mundo y lo que más o menos nos va a dar una pista de qué es lo que podemos plantear a nuestros pacientes. Sin embargo, también es importante qué es lo que nosotros tenemos aquí en el instituto, porque se está haciendo un protocolo acerca del tratamiento de axila después de la terapia neoadyuvante. Y bueno, en el departamento y tengo algunos de los resultados que se han planteado y que posteriormente se va a publicar. Entonces, una de las preguntas, ¿es posible la biopsia de ganglio centinela después de la quimioterapia no adyuvante en pacientes con un ganglio positivo de inicio? Si comparamos los diferentes estudios como el ACOSOC, el Centina, el SNFNAR de Ganea, de que tenemos nosotros se tuvo una tasa de identificación, fue del 92.7 en el ACOSOC, en el Centina 80, en el caso del instituto fue del 92.3, con una tasa de falsos negativos similar a los estudios también encontrados. De 12.6 fue el ACOSOC, Centina 14.2, y en el INEN encontramos de 13.6%. Y esto se dio dentro de los criterios del protocolo, es que se usó el mapeo dual y la resección de tres o más ganglios centinela, y con ello resultaría la idea sería que sea menor del 10% la tasa de falsos negativos. En el caso de con qué frecuencia se logran obtener tres ganglios centinela o más, en el caso de los estudios de ACOSOC fue del 57%, de Centina del 34%, en Montagna del 93% y en el instituto fue el 46%, que fue mucho mejor que algunos otros estudios ya presentados previamente. ¿Por qué es importante obtener tres ganglios o más? ¿Eso qué significado tendría? Como ya lo mencionamos, la tasa de falsos negativos es inversamente proporcional a los ganglios que uno saca. Entonces, si es que podemos ver que en el instituto, los ganglios se sacó un ganglio, tuvimos una tasa de falsos negativos del 33%. Si se sacaron dos ganglios, del 28%. Y en el caso de sacar tres ganglios, la tasa de falsos negativos fue hasta el 0%. Y con respecto a la respuesta axilar completa post quimioterapia, se observó que en el instituto 52% de los pacientes tuvieron una respuesta patológica completa. ¿Qué quiere decir? Que en el INEN el 52% habría podido evitarse la disección radical de axila.
Entonces, son preguntas que muchas que se nos plantean y que nosotros tenemos que encontrar respuesta, y eso lo haremos simplemente con mayor investigación acerca de este tema, que es bastante interesante y bastante amplio para estudiar. Bueno, como conclusiones, en vista de que la mejora continua de los tratamientos sistémicos, existe mayor necesidad de desescalar el manejo quirúrgico en la axila. Si bien la biopsia de sentinela ya está establecida como manejo primario, existe un debate en curso en la actualidad sobre la estratificación axilar adecuada en ese tipo de escenarios que hemos hablado el día de hoy. Pacientes con ganglio sentinela, perdón, con ganglio positivo que negativizan. Las recomendaciones sobre este procedimiento son heterogéneas y tampoco hay un consenso dentro de todas las sociedades de que se trata esto. Los aspectos técnicos de estos procedimientos aún no son muy claros, pues no se cuenta con suficiente evidencia. Muchas veces se ponen ahí que se realiza con otro procedimiento, por ejemplo, se coloca clips, pero no describen el tipo, el modelo de clips, o en qué momento se realizó, o qué es lo que se... qué resultado se logró con respecto, y comparan esto. Entonces, estas son cosas que también deberíamos considerar si es que estamos pensando en hacer un estudio a gran escala. Y bueno, y para terminar, solo me queda agradecerles a todo el departamento, a los staff, a mis co-residentes, a estas personas que han podido ayudarme en mi formación como fellow de mamas. Estoy bastante agradecido y espero que poder corresponder a sus enseñanzas con los pacientes y que podamos seguir más adelante y seguir creciendo juntos. Muchas gracias. Después de revisar todos los artículos de respuestas post-neoadyuvancia en la axila, si bien es cierto hay nuevos procedimientos como el TAP que tú lo has nombrado, en la práctica son procedimientos que son muy laboriosos, necesitas mucho expertise. En realidad creo que cada vez esos procedimientos van ir dejándose de lado, ¿no? Hay un artículo, el artículo que has presentado, que no usa mayores marcaciones en las axilas, y lo que el protocolo que está haciendo la doctora Morro en Nueva York es parecido a lo que estamos haciendo nosotros, en los cuales ella no marca la axila antes de la neoadyuvancia. Yo tengo una opinión personal, ¿no? O sea, al final lo único que va a leer es los nuevos tratamientos como el bloqueo dual que tenemos respuestas increíbles que antes no pensábamos, las nuevas drogas y el expertise de cada de los procedimientos van a hacer que al final mi opinión personal es de que esos procedimientos de marcaje ganglio con clip, con semillas, al final se van a dejar de usar, ¿no? Incluso el uso de semillas tiene mucha carga radioactiva, y eso tiene un poco, esto probablemente en el futuro se llegue a evitar, ¿no? Ese es el punto de vista personal. Yo creo que nuestro protocolo que ha hecho la doctora, bueno, que tú lo has nombrado ahora, que tenemos una respuesta de 13.6 de falsos negativos, considerar que tenemos muy pocos pacientes, tenemos 52, comparado con los otros estudios que tienen sobre 150, 500, ¿no? 600. Yo creo que en la medida que nosotros podamos poner más pacientes en nuestro estudio, vamos a llegar a bajar a menos del 10 el rango de falsos negativos, que es lo ideal, ¿no? Por otro aspecto, los otros estudios también muestran que las respuestas con respecto no son tan altas como las de nosotros. Son estudios probablemente que han sido hechos antes de la época del bloqueo dual, ¿no? Tenemos un estudio que se ha hecho en 2015, otro en 2014. Probablemente solo usaban una de las dos drogas y no las dos, y como sabes, la asociación de ambas, incluso ahora hay reportes que la axila tiene respuestas de hasta un 80%, ¿no? De respuestas completas. Entonces yo creo que en los próximos años vamos a tener mejores resultados en este tipo de pacientes y evitar, como tú dijiste, la disección de axila en estos pacientes, que obviamente trae complicaciones en algunos casos severas, ¿no? A largo plazo. Nada más hacer un comentario respecto al tema. Muchas gracias. ¿Qué piensa usted que, cómo piensa usted que deberíamos proceder en el departamento ahora con los pacientes que tienen, que son clínicamente positivos en la axila, reciben neoadyuvancia y se hacen negativos?
Bueno, después de haber revisado todos esos trabajos y considerando los pros y los contras de cada método, como dice el doctor Cotrina, yo también creo que el centinela es, complementar al centinela es lo más importante, porque muchas veces el marcaje a veces se pierde y a veces también son métodos bastante engorrosos o que son bastante peligrosos, ¿no? Porque estamos hablando de semillas radiactivas, entre otros métodos. Entonces yo creo que el centinela en sí ha demostrado buenos resultados, e incluso en nuestra realidad, en el estudio que los que he presentado del instituto, se ve que hay una tasa de falsos negativos bastante aceptable en comparación a otros trabajos. Y tal vez si es que logramos por lo menos tener los 3 ganglios o más marcados, que sería lo ideal, esto disminuye aún más, llegando a ser incluso menos del 10%. Entonces yo creo que un centinela bien hecho nos podría evitar estos métodos que de repente ahorita están en que causa bastante controversia, ¿no? No están establecidos, no hay un consenso sobre ello. Sí, pues efectivamente, el tema es que ahorita estamos en una situación de incertidumbre, ¿no? No está claro qué cosa es lo que se debe hacer y por eso yo hacía la pregunta, ¿no? Oye, ¿debemos marcar los ganglios? ¿No debemos marcar? Yo también soy partidario de no marcar el ganglio. Y si tenemos que hacer en una axila negativa, radiológicamente negativa, tenemos que hacer un centinela, creo que deberíamos hacerlo como lo estamos haciendo, con una técnica doble, usando el tecnecio y usando azul en los pacientes que han recibido neoadyuvancia. ¿Y por qué? Porque lo estamos viendo. Entonces, ¿cuál es la historia? ¿Qué pasa? Primero, todos los pacientes con cáncer de mama van a disección radical de axila. Y empezamos a ver que muchos pacientes tienen ganglios negativos y cada vez se hace más evidente las complicaciones de la cirugía axilar. Aparece ganglio centinela. El tema es encontrar el ganglio o ganglios que serían comprometidos si es que el tumor que está en la mama hubiera enviado metástasis. Y encontramos las metástasis. ¿Pero qué pasa? Empezamos a encontrar micrometástasis y empezamos a encontrar células aisladas metastásicas y además empezamos a ponernos súper finos, inclusive haciendo inmunohistoquímica en los ganglios, tratando de buscar células que fueran metastásicas. Paralelamente, se va haciendo el otro estudio que pacientes que incluso con 2 ganglios metastásicos con macrometástasis eventualmente no requerirían disección axilar, que es el Z11, ¿no? Uh-huh. Y por otro lado, pasamos a que aparece el famoso aparato OSNA, donde ya no solamente vamos a ir a buscar células, sino que vamos a buscar el ADN de las células metastásicas, si es que las encontramos o no. Y lo mismo está pasando ahora con todo esto de que, oye, ¿con qué marcamos el ganglio? ¿Le ponemos radiofrecuencia? ¿Le ponemos magnético? ¿Le ponemos una semilla radiactiva? ¿Le ponemos...? El asunto es que hay un buen porcentaje de casos en los cuales el ganglio marcado no es el ganglio centinela. Y eso es lo que nos hace entrar nuevamente en incertidumbre. Entonces, nosotros, para nuestra actuación, deberíamos definir en el departamento ya cómo lo vamos a hacer, ¿no? O sea, cómo vamos a... Y más o menos ya lo tenemos, creo, decidido un poco de manera individual, pero más o menos esa es la idea, ¿no? Un poco el tema es qué hacemos. Lo que quería decir también es que no necesariamente el hecho de que la respuesta ganglionar refleje íntegramente la respuesta en la mama. Entonces, estos temas han sido, este tema del ganglio, de qué cosa hacer con la axila en los pacientes con neoadyuvancia, ha sido una de las cosas que más se ha discutido, pues, en ¿cómo se llama? En el St. Gallen
de ahora, del 2021. Y las cosas están igual que lo que tenemos acá. Incertidumbre. Hay gente que apoya la decisión axilar, hay gente que no apoya. Lo que es claro es que cada vez se trata de hacer menos cirugía en mama, menos disección axilar en aquellos pacientes que no tienen. Por ejemplo, los pacientes que tienen, en los cuales se encuentra micrometástasis después de nueva adyuvancia, en el St. Gallen la gente se ha dividido sobre los que dicen, oye, no, un ratito, esto no es el mismo tipo de enfermedad que encuentras cuando haces gantinela primario. Debes hacerle una disección de axila. Pero también hay otro buen porcentaje que dice, no, oye, pero si solo es micrometástasis, ya no hagas nada. El tema es sumamente controversial. Yo creo que en la medida que tengamos la información de varios trabajos que están en curso, podremos tomar una mayor definición. Que creo yo, estoy muy seguro de que va a ir en disminución de la disección de axila. Nosotros con nuestros pacientes aquí, con la forma que atendemos, el tipo de pacientes que recibimos, tendremos que ir adaptando la situación de acuerdo a cómo se nos presenten las cosas, ¿no? Bien, me parece muy bien la presentación.